Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Canal 13 San Rafael, Alto Lucero y Chino Noticias. Yo soy Ale García y bienvenidos a Martineando. Hoy me encuentro aquí en el albergue de Ángeles Guardianes de los Peludos y estoy con Ángel Cortina. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Pues mira, aquí muy contento, gracias a ustedes que vienen a visitar el refugio que es Casa Dakota. Nosotros nos encontramos en Martínez de la Torre, Veracruz. Y pues bueno, como tú ya nos visitaste la vez pasada, pues estamos aquí en la piedrilla. Claro, es un gusto estar aquí nuevamente contigo. Y oye, déjame decirte que se siente aquí una buena vibra. Ah, oye, qué un, padre. Amor y esperanza, ¿no? Sí, mira, el proyecto Casa Dakota es para perritos desamparados como ustedes. Bueno, ya ahorita más adelante van a ver toda la manada. Y pues cada animalito tiene una historia y como tú bien dices, la buena vibra, qué bueno que ustedes lo sienten así. Claro. Y en realidad se trata de eso, de dar buena vibra y sobre todo mucho amor a estos animalitos desamparados. Claro, y que tú has tenido el valor, ¿no?, de brindar estas nuevas oportunidades a los angelitos que son los perritos y los gatos. Gatos también, ¿no? Sí, fíjate que ya tengo 7 años con esta labor loable. 100% altruista, es lo que me respalda en estos 7 años, que toda la gente de la que realmente me conoce sabe que esta ayuda es para ellos, así es que si pido un kilo de alimento, cloro, productos de en especie, pues es para ellos, es para seguir ayudando. Claro, porque como lo comentas en tus redes sociales, nadie te ayuda a pagar la renta. No. Solamente hay algunas personas que se han sumado a la causa de, como dices tú, de donar alimento, donar cloro para limpiar. Sí. Mira, aquí en este lugar pagamos renta, se pagan 4,000 pesos mensuales y aparte lo que es la alimentación, porque son 78 animalitos y 45 gatos, los cuales que hay que alimentar diariamente y por toda esa manada de perros hay que gastar un bulto de 25 kilos diarios, o sea, imagínate, es un dineral. Y como tú bien decías, es muy poca la gente, créeme que la cuento con nada más con los dedos de mis manos, las que realmente apoyan, en que dicen, sabes que yo te doy un bulto de alimento al mes, yo te aporto tanto para que compres medicamentos y demás, pero siempre la ayuda siempre es más, porque siempre hay animalitos que necesitan la ayuda. Claro. También hemos visto que el alcalde de San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín. Saludos al alcalde Luis Daniel. Sí, él nos ha apoyado. ¿No? Sí, fíjate que ahora sí que él es una persona muy, muy altruista y de corazón muy animalista. Y bueno, no nada más lo ha demostrado en lo que es San Rafael, de donde ustedes vienen, sino en otros municipios, como en este caso aquí en Martínez de la Torre, que mira que tocarse el corazón y decir, ¿sabes qué? Vamos por 100 esterilizaciones gratuitas, las cuales ya se hicieron. Y créeme que ha sido muy buena respuesta. Y sobre todo ver que se va reduciendo lo que es la sobrepoblación y el maltrato con la esterilización precisamente. Y que qué bueno que gente como ella se sumara más a este proyecto de ayuda para ahora sí veamos nuestro entorno y en qué podamos ayudar. Claro. He visto en tus redes sociales que va a haber campaña de esterilización a bajo costo, ¿no? Sí, fíjate que ahorita hemos sumado, Ángeles Guardianes de los Peludos ha sumado muchos esfuerzos, créanme, para tocar puertas, para ir día con día a la vanguardia, sobre todo de hacer conciencia, concientizar claro. a la gente que debe de esterilizar a sus perros, a sus gatos y empezando desde casa. Porque todos estos animalitos que ustedes ven aquí, que son los 78 animalitos, y si ustedes salen a la calle y ven gatos y perros, no es porque hayan aparecido de un día para otro, sino que son productos de animalitos que tenemos, y no los esterilizamos, se reproducen. ¿Y qué hacen? Los dejan salir a la calle, claro, los van a botar, los abandonan. Son dueños irresponsables. Entonces,
vaya, si tú dices yo no tengo un perro, yo no tengo un gato, pero quiero apadrinar, pues adelante, comunícate a la página de Ángeles Guardianes de los Peludos, o inclusive en San Rafael también se hacen campañas de esterilización a bajo costo, y efectivamente ahorita el 25 de febrero, tocando el tema que antes comentabas, el 25 de febrero en la veterinaria Pro Animal vamos a hacer una campaña en coordinación con el médico Juan Pablo Manterola, el cual nos está apoyando al 100 al hacer las esterilizaciones a solo 250. Y no es porque digan, ah, están cobrando barato. Créanme que los 250 no cubren ni la anestesia ni material quirúrgico, pero es un gran esfuerzo. Entonces, les repito, Ángeles Guardianes de los Peludos está tocando puertas y créanme que ha habido gente que me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto es de material? No, pues son como 6 mil pesos, yo te doy 500 y así. Entonces vamos juntando para que esto se haga una realidad. Claro. Ángel, sabemos que hace unos meses aquí en Martínez de la Torre se vivió un acto de crueldad animal, donde tú hiciste lo que muchas personas luego no se atreven a hacer. Sí, el denunciar. Denunciar. ¿Cómo fue este proceso? ¿Sí te dieron respuestas positivas a la persona que maltrató a un animalito? ¿Sí se le castigó como debe de ser? Mira, desgraciadamente, por una parte, lo que es en la fiscalía nos atendieron bien, se recibió la denuncia como tal, sigue en proceso, ustedes saben que esto es largo. Claro. Inclusive ya el caso fue enviado a Jalapa, a la fiscalía en Jalapa, en el cual ya estamos en proceso. Y digo ahí, como dije, mencioné la palabra desgraciadamente, porque aquí en Martínez de la Torre, en el ayuntamiento, no le dieron realmente la importancia que esto ameritaba de hacer una multa, para ponerlo como ejemplo. Una sanción. Exacto, pero pues bueno, Ángeles Guardianes de los Peludos, en cualquier parte donde haya aquí cerca de municipio alguna anomalía como esta, créeme que vamos a estar ahí, porque no se vale que... Claro, o sea, ya no es justo que siga esa injusticia, exacto, ¿no? Y bueno, si no quieres tener un animalito, no quieres tener problemas, pues no tenga ni perros ni gatos la gente que no pueda darle un hogar. Claro, no son las formas, ¿no? Para maltratar a un animal. Así es. Bueno, Ángel, ¿qué te parece si vamos y vamos a ver a los perritos, ¿no? Y que nos cuentes algunas historias de algunos. Sí, créeme que todos los animalitos que están aquí tienen un antes y un después. Créeme que si estuviéramos aquí acabaríamos, yo creo, hasta 3 días contándole la historia. La historia de todo. Créanme que sí es muy, muy abundante ese tema, el estar explicando qué es lo que pasa con cada animalito y su historia, pero sí con mucho gusto. Claro, vamos. Venga, a conocer algunos, así que acompáñenme. Estamos con una perrita, como lo pueden ver. ¿Cuál es su nombre? Mira, ella se llama Coneja. Como ustedes podrán ver, le falta una extremidad. Ella estaba en un pueblo aquí cerca de Martínez de la Torre, y la cual tenía más de un mes sin su... Bueno, sí tenía su patita, pero la tenía el hueso de fuera. Y la fuimos a rescatar, inclusive no contaba con este peso. Era más delgada, estaba prácticamente en la calle. Y miren, ahora ya es feliz. Aquí están los resultados de la ayuda que yo ofrezco a los animalitos. Con hechos se demuestra lo que yo hago. Claro. No es decir, ay, fui a traer un perro y ¿dónde está luego ese perro? No, pues aquí está. Créanme que yo todo el animalito que yo subo a la página de Ángeles Guardianes de los Peludos, créanme que ustedes van a comprobar que hay un antes y un después. O sea, no crean que lo dice que pedí ayuda y luego qué pasó con la ayuda. No, claro. No, aquí está reflejado en cada animalito. Claro, y fíjate que, sí, que hasta en la mirada de cada angelito se refleja el agradecimiento, ¿no? Sí, es exacto, es la gratitud de la cada gratitud uno de ellos. Cada... Son muy agradecidos porque pues antes no conocían lo que era el amor. Aquí lo que se trata, aparte de darles protección y cariño, es que ellos sean felices. Y claro, ellos lo demuestran, como tú bien decías, en su mirada, en su comportamiento, sí, ellos, donde ellos demuestran su felicidad. Claro. ¿Cuál es el caso que te haya tocado más, donde te haya tocado más el otros corazón, sentimientos? Ajá, el corazón. Ha sido la situación de haber encontrado una perrita en gestación y que haya, sí, pasado un auto, le haya dado un golpe. Y pues imagínate tener sus productos muertos prácticamente por dentro y luego ya en la agonía. Esos, claro, han sido los casos más difíciles. Pero pues siempre para mí, desde ver un animalito
indefenso, con una mirada muy triste y sobre todo pensando que lo vas a agredir, y eso también te mueve mucho el corazón, ¿no? Como que decir, ¿hasta cuándo se va a acabar sin justicia? Exacto. ¿Hasta cuándo va a haber un poco de empatía, ¿no? Empatía, exacto, esa es la palabra, que tengan empatía por los animales. Claro, y obvio que hay gente que créeme que ni les gusta, ni aparte que los ven en la calle y los maltratan. Los maltratan. O sea, yo siempre he dicho, ¿qué feo de esa gente? Sí. Pues aquí vemos. Sí, ella, fíjate que ella la recogimos aquí en Piedrilla. ¿Aquí? Se trajo a esterilizar, ya esterilizada, y pues no la querían, bueno, con el simple hecho de andar en la calle, ya, ¿no? Se llama Cirila. Cirila. Y era muy, muy espantadiza, y mira, ahora es muy amistosa, ya agarró confianza, y si tú podrás ver, está muy bien de salud y de peso, sobre todo. Oye, Ángel, ¿y qué hacen todos los perritos aquí en el día? ¿Tienen una rutina? ¿Se juegan? ¿Se pelean? ¿Cómo conviven ellos? En las mañanas, desde las 7 de la mañana, están ladre y ladre, porque como podrán ver acá atrás, están las jaulas, donde tengo divididos, y están ladre y ladre donde quieren salir al campo, y ya les abro y salen todos corriendo, y salen a hacer sus necesidades, regresan, y pues aquí es el todo el día que andan en todo el campo felices y sueltos. ¿Los gatitos también juegan los con gatos, ellos? Los gatos están aparte, porque créanme que los gatos no pueden convivir. Inclusive son muy, muy huraños, porque recuerden que también son rescatados, y son ferales algunos de ellos y no son muy sociables. Claro. Ángel, hemos visto que tu fundación necesita alimentos, necesitan cosas para la limpieza. No sé si te gustaría hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo y que se sumen a esta causa de apoyar, ¿no? Sí, claro, miren, entren a la página es Ángeles Guardianes de los Peludos, en donde ustedes podrán entrar y ahí podrán checar todo lo que se hace, los animalitos que damos en adopción. Claro. Y si ustedes quieren regalar un kilo de alimento, un bulto, dos bultos, entren a esa página, pónganse en contacto con su servidor, les responderé, el cual ahí les podré indicar dónde pueden dejar ustedes el alimento, o si quieren ustedes transferir algún dinero en efectivo, si quieren transferirlo, también se les pasa el número de cuenta en el cual ustedes pueden donar, y créanme que la ayuda es para ellos, créanme que aquí es para ellos. Vuelvo a repetir lo que comentaba hace un momento, que la gente que realmente me conoce sabe que la ayuda es 100% altruista, y pues vean, aquí está con hechos lo que he venido haciendo durante estos 7 años. Claro, ya por último, Ángel, si una persona quisiera adoptar un perrito, un gatito, ¿cuáles son los requisitos que solicitas? Sí, mire, eso es muy, muy importante. Para adoptar un animalito, les pido que tengan el patio cercado, sea casa propia, y sobre todo que sepan lo que es la responsabilidad de tener un animalito, llámale, pues, de esterilizarlo, vacunarlo, desparasitarlo, y que tenga solvencia económica para tener todo eso por si se te llega a enfermar el animalito. Toda una responsabilidad. Exacto. Muy importante, lo que pido es que si sea su patio bardeado y sea casa propia. ¿Por qué? Porque aquí el 70% de los mensajes que me llegan es porque, oye, es que fíjate que estaba rentando y ya me pidieron la casa y donde me voy no. Lo que pedimos es eso, que tengan patio cercado y sea casa propia. Si no tienen casa propia, por mucha buena voluntad que tengan, no, la verdad, no se los entrego. Bueno. Porque terminan en la calle. Claro, es una responsabilidad, ¿no? Así es. Bueno, Ángel, nuevamente te agradezco y por la verdad es un gusto estar aquí. Sabes que Mardiñando siempre va a ser tu espacio. Gracias. Cualquier apoyo aquí siempre serás bienvenido y serán bienvenidos, ¿no? Sí, gracias a todo el público. Ojalá y se sumen a esta ayuda, a este proyecto de ayuda. E inclusive, cuando tú vivas afuera de tu casa, si tienes algún animal, tú llévalo a esterilizar, ponte en contacto con nosotros, o les vuelvo a repetir, igual ahí en San Rafael, Manos y Patitas y Luz también hace campañas de esterilización, con los cuales se pueden poner en contacto, y hacemos las campañas de esterilización con gente que es acreditada realmente como profesional y médicos certificados. No se dejen engañar, disculpa que alargue un poquito el tema sobre al respecto. Adelante. Pero sí quiero pedirles de favor, no se dejen engañar, porque por ahí hubo unas campañas de 250 pesos que venían ¿qué pasa? Que no son médicos, vienen a experimentar y tu mascota termina muy mal. Entonces no sí son tengan mucho para nada no. Hay que tener mucho ojo. Exacto. Con eso. Claro. Bueno, Ángel, pues nuevamente te agradezco. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Claro. Bueno, mi gente, pues esto fue aquí en la Fundación Ángeles Guardianes de los Peludos, Casa Dakota. Yo soy Ale García, esto fue Martiñando por la señal de Canal 3 San Rafael, Aldo Lucero y Chino Noticias. Nos vemos en la próxima. Bye.